Shalom. Shalom y bienvenidos a esta nueva edición. Una edición nueva. Ahora, fíjate lo que estoy haciendo aquí. Estoy pagando el sonido porque de momento salen las cosas y los diferentes sonidos y la gente llama. ¿Tú nunca te has dado cuenta que las cosas suceden cuando uno menos espera? Sí, es verdad. Es increíble. Entonces, cuando uno no quiere que el teléfono suene, es cuando más suena. Eso es así. Anyway, esta semana, gracias por dejarnos entrar a sus hogares otra vez. Y vamos a hacer esta edición de la parasha Va'et Hanan, que significa que mi vida. Significa y supliqué. Y supliqué. Y esto es una cosa que interesante de toda la parasha, que como utiliza la primera oración para sacar el nombre de la parasha, y supliqué, ¿quién supliqué y qué suplicó? ¿Okay? Y aquí vamos a aprender muchas cosas en cuestiones de liderazgo, el carácter de Hashem, y cuando Hashem dice que no, es no, porque no es el momento. ¿Okay? Y vamos a traer un concepto aquí que hemos compartido en catedral, pero queremos compartirlo con ustedes. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar directamente a lo que son los aliyot. ¿Okay? Y aquí están los diferentes aliyot, la Haftarah y el Brit Hadashah. ¿Okay? También vamos a hacer lo siguiente aquí. Aquí les tengo todos los recursos, los códigos QR para los libros que utilizamos y las referencias de donde conseguimos a la gran mayoría de la información que compartimos con ustedes. So, aquí pueden ponerle pause y buscar todo el material para que así puedan seguir y estudiar, continuar los estudios de ustedes en sus hogares y para que lo comparten con sus familias, especialmente con los hijos. Y vamos a ver el Shema. El Shema está en este, en esta. Aunque no vamos a llegar hasta allá, No, no vamos a pero llegar, pero es importante porque ahí en el Shema, cuando se recita el Shema completo, los padres y los abuelos tenemos responsabilidad. Lo voy a repetir otra vez. Los padres y los abuelos tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos que amamos tanto porque la verdad que el amor de los nietos es diferente al amor de los hijos. Y el que dice que no, es que no tienes nietos. Pero cuando tenga nietos van a saber exactamente lo que estamos diciendo. Y oigo la gente de catedral en el trasfondo, ¡ah, sí, los nietos, nietos! Y así es, porque es que lo amamos. en catedral habemos dos o tres personas que de repente nos han nacido nietos y estamos todos como que Sí. estrenando lo que somos abuelos o abuelas y Sí. entonces es algo tan divino compartir las Es experiencias. una chulería. Es Ay, una sí. chulería. Especialmente nuestros nietos que nos llaman, ¿ok? Porque quieren hablar con Abu. ¿Vale? Eso es una Es una bendición. bendición. Y cuando te miran y te dicen, I love you, Abu. Oh, sí. Te amo, Abu. De hecho, uno se derrite. Pero son cosas que, bendiciones de la vida, Amén, ¿okay? eso es Los verdad. frutos de las bendiciones que hemos dado a nuestros hijos y tenemos que compartir eso con nuestros nietos, ¿okay? Vamos a hacer algo diferente en esta edición. Vamos a recitar la bendición completa del estudio de Torah. Recuerda, siempre estamos avanzando en nuestros conocimientos. Paso a paso, y ahora vamos a entrar. No lo voy a decir en la fonética hebraica, pero lo voy a decir en español para que todo el mundo lo entienda, ¿okay? Y que internalice la oración completa. Y a la oración completa, aquí se la presento, y dice así: Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torá. Que las palabras de tu Torá sean agradables en nuestras bocas
y la boca de tu pueblo, la casa de Israel, y nosotros y nuestros descendientes, y los descendientes de nuestros descendientes, y los vástagos de tu pueblo, la casa de Israel, seamos todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá por amor a él. Bendito eres tú, Adonai, que enseña la Torá a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos entregó su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén. Y ahí vemos Amén. la oración completa para el estudio de Torah. Entonces, vamos a entrar enseguidita en la primera aliyá, y el tiempo se va a ir completo con la primera aliyá. Aquí, pues, la primera aliyá, aquí está el resumen del Rav Reuven Rubén. Trad Burks, un rabino de Estados Unidos. Y aquí está, y la amada esposa va a decirnos cuál es el resumen. Okay. Primera alía del 3:23 al 4:4. Le supliqué a Elohim que me permitiera entrar a la tierra. Él se negó. Sube a la montaña, mira la tierra en la que no entrarás. Encarga a Yehoshua porque él dirigirá al pueblo, al pueblo. Ahora, Israel, Shema, Shema, escucha los mandamientos para que permanezcas en la tierra. ¿Viste lo que ocurrió con Baal Peor? Los que siguieron a Baal Peor fueron castigados, mientras que los que no lo hicieron sobrevivieron. En esta lía, el discurso de Moshe gira. En Parashá de Barín habló de la marcha a la tierra. El Tipo. hipo de 40 años a causa de los espías. La marcha reanudada y su victoria sobre Sihón y Og. La marcha a la tierra fue el tema. Esta primera parte de esta alianza debería estar realmente en la parashá de la semana pasada. Yo también quiero entrar en la tierra, pero Adonai se negó, dejándome solo un vistazo. Luego comienza el siguiente tema del discurso de Moshe. La vida en la tierra, quizás la negativa de Dios de permitir que Moshe ingresara a la tierra, es el preámbulo perfecto para la discusión sobre la vida en la tierra. Sepan esto, vivir en la tierra es un regalo divino. Él da y toma. No tienes derecho a reclamar este regalo, lo sé por experiencia. Vive para que te lo merezcas. Eso está, Wow. Y fíjate que Moshe, con ese deseo de entrar a la tierra prometida después de todo que pasó con nuestro pueblo, ¿okay? Porque mira que fuimos casquiduros, y digo fuimos porque somos parte del pueblo, somos un ejad, y fuimos casquiduros, ¿okay? Y quizá, le tenemos que dar la razón a Moshe por qué él estaba tan resentido por no poder entrar en la tierra prometida. Sí, y a mí viene a mi mente que cuando nosotros ahora mismo en nuestra vida, si nosotros no obedecemos la Torah y los mandamientos como Elohim dice, es posible que nos encontremos en casi en lo mismo Oh, que sí. en la Sí. misma igual a lo que Moshe sintió, Sí, porque sí. si no hacemos lo que Elohim quiere, pues no vamos para ninguna parte. Sí, y vamos a ver bien contundente cuál fue la respuesta de Hashem, o sea, sobre este asunto de Moshe entrar a las tierras. So, es bien interesante y nos va a enseñar cuál es el carácter de Elohim. Ahora, sí tenemos unos cuantos mitzvot en la cual tenemos que
ir uno a, vamos a ir uno a uno con ellos rapidito para que sepan cuáles son, ¿ok? Y vamos a ver cuáles en la primera área podemos aplicar en nuestras vidas, ¿ok? So, aquí están los mitzvot y cuáles son. El precepto respecto a la unicidad de Dios, que es el Shema, El que Shema. Dios es uno Sí. solo. Ajá. El precepto de amar a Dios. No, fíjate, eso es importante porque hay que amar a Dios. Amar es una emoción o una decisión. Es una Es una decisión. decisión. Interesante. Uno escoge amar a Elohim o Exacto. a Adonai. Ahora, el próximo es bien interesante. El precepto de estudiar Torah. ¡Ah! Entonces, ahora voy a tocar un punto bien importante aquí. Si escuchamos Torah y no la estudiamos, ¿estamos cumpliendo con el Mitzvot? No creo. No. Tenemos la obligación, si estamos siguiendo Torah, tenemos la obligación de cada uno de nosotros enrollar nuestras manguitas y estudiar la Torah. ¿Qué sigue? Precepto de recitar el Shema en la mañana y en la noche. Esto queda en Devarim 6:4. Precepto de colocarse tefilín en el brazo. Precepto de colocarse tefilín en la cabeza. Y el precepto de colocar mezuzá en la puerta. Para que los que no sepan, ¿qué es la La mezuzá? mezuzá es una joya hebraica en la cual se como un ¿cómo se dice? Como una cajita, si se puede pensarle así, puede ser de metal, puede ser de cristal, hay Sí, de tiene diferentes, diferentes en la formas. cual hay un rollito del Shema o dentro de esa cajita y se pone en la puerta. Y cada vez que uno entra por la puerta, pues entonces uno hace lo que estipula el Sidur. ¿Cómo es que uno tiene que entrar al hogar de un judío? ¿Okay? Nosotros lo ponemos la mezuzá porque creemos que tenemos que poner las palabras de Elohim en las puertas, en los portones. Y Exacto. esa es la manera de cumplir Exacto. ese mitzvot. ¿Cuál sigue? Precepto de aniquilar a las siete naciones de Canaán. Prohibición de codiciar lo que pertenece al prójimo. Sí. Prohibición de probar demasiado a un verdadero profeta. Sí. Prohibición de conceder gracia a un idólatra. Y prohibición de casarse con un idólatra. Wow. Oh, Wow. eso, esto es bien interesante. ¿Ok? Y hay razones por qué Hashem hace estas prohibiciones y estos preceptos. ¿Ok? So, tenemos que ver todo dentro del contenido de qué nos, cómo nos enseña la Torah y cómo aplicarlo en nuestra vida. Porque de alguna forma, sorprendentemente, vamos a ver que sobre 240 mitzvot son aplicables para nosotros, de los 613. Y le pregunto, ¿conocen cuáles son esos 240 y pico de mitzvot que te conciernen, que se pueden aplicar hoy en día? ¿O solamente conocen los 10 mandamientos? Si la contestación es, no conozco ninguna, ya sabe que tiene que ponerse a su número, tiene Y que estudiar y leer. leer el Tarjat Mispot. Y tal, Jack Mitzvot, que está el código QR ahí. Si solamente conocen los 10 mandamientos, pues entonces ya saben que es un proceso estudiar los otros preceptos. Y mientras estudia y el Elohim, creador del universo, te revela cómo aplicarlo a nuestras vidas, pues entonces lo aplica. ¿Okay? Porque Elohim no espera que de momento tú seas un erudito en la Torah. ¿Okay? So, vamos ahora a empezar con la primera aliyah. Y la primera aliyah nos dice lo siguiente. La primera aliyá del 323 al 44.
Yo también supliqué a Hashem en aquel tiempo diciendo, la palabra Baal Hanan, supliqué, tiene el valor numérico de 515 y de allí el Midrash deduce que Moshe suplicó 515 veces al Eterno para que le dejara entrar en la tierra. Su oración no fue contestada antes de su muerte. Sin embargo, cuando vino Yeshua el Mesías, se habla de que Moshe estuvo con él en uno de los montes de Israel, posiblemente Tabor, junto con Elijah, Mateo 17. Pero no fue una experiencia física, puesto que el cuerpo de Moshe no había resucitado todavía, sino una aparición de su espíritu en una dimensión celestial. Eso es lo que nos dice nuestras fuentes hebraicas, judías, ¿ok? Y respetamos lo que está diciendo ahí y lo presentamos para información, ¿ok? Si continuamos con el 24, ¿ok? Emma, no, vamos a ir para atrás aquí y vamos a comentar sobre esto. Pues entonces, quiero aquí explicar una cosa. Aquí vemos que el Midrash habla de que Moshe suplicó 515 veces. Es posible. Es posible. Pero es real. Eso sí que podemos entender que tenía un deseo bien grande después que todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Él tiene que haberle estado suplicando Oh, a sí. Adonai para que obligara, o sea, él quería entrar, Sí. él quería Pero entrar. cuando vemos la respuesta de Hashem, y aquí es donde quiero aclarar el punto, sin embargo, cuando que su oración no fue contestada antes de su muerte, no fue contestada con un rotundo no, y con una otra cosa además del rotundo no, y lo vamos a ver. Okay, so, aquí queremos ver. ¿Cuál es el carácter de Hashem cuando uno no se alinea con los deseos de él? Ahora, bien importante que quiero traer aquí, mi amada. Hashem no dejó a Moshe entrar en la tierra prometida mientras su vida en la tierra. Pero la pregunta para los que están escuchando, en el Olam Abba, en el mundo venidero, cuando resucitamos y entonces vamos a pasar por el último juicio, ¿ok? Moshe, ¿va a estar en la tierra prometida? Yo diría que Yo sí. creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que? Porque imagínate, Hashem no va a dejar que él disfrute de la promesa. Después del milenio, después Ah, exacto. que Yeshua viene, arregla todo el revolú que hay en este mundo y finalmente le entrega el reino al Padre. ¿Ok? Y él se siente a la diestra del Padre. Moshe va a estar en la tierra. ¿Ok? Entonces, Va a poder disfrutarlo. va a poder disfrutar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Hashem cuando le dice rotundamente no? Él está diciendo rotundamente, no por ahora. ¿Ok? Porque tenemos que entender que sí, él va a estar. ¿Ok? Porque él hizo tantas y tantas cosas para el pueblo de Israel en nombre de Hashem. ¿Vale? Y Hashem. Y fue el hombre que Adonai usó Sí. para ese tiempo. Sí. Vamos a ver lo que dice el próximo versículo, porque esto se pone bueno. ¿Ok? Y dice así. Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jardín, ese buen monte y el Líbano. Según Rashi, el monte bueno es una referencia a Jerusalén y Líbano al templo. La palabra Líbano viene de Labán, blanco. El templo es llamado Lebanón porque blanquea los pecados de Israel. Según Gur Arie,
Lebanon es el nombre que se da a un monte que produce muchos árboles, y los árboles mismos son llamados Lebanon. Según él, el templo fue llamado así no solamente porque blanqueaba los pecados de Israel, sino porque estaba situado sobre un monte fértil en árboles. Eso Interesante. está interesante. Pero fíjate, otra vez está suplicando para cruzar el Jardín. Ok, el Jardín. The River Jordan. Ok, so tenemos que ver la persistencia de Moshe. Ok, y aquí en las escrituras podemos ver que Hashem mismo le dice: Mira, no quiero que me traiga más este asunto. No me hable más de este asunto. En otra palabra, no y no me moleste más. Fíjate lo que está diciendo Hashem. Él no está diciendo, no, y estate quieto. ¿Por qué? No, él está diciendo, te dije que no y no traiga este punto más. Y que cuando Adonai habla y nos ha dicho que cuando nuestro sí tiene que ser sí y cuando es no, es no. Exacto. ¿Por qué? Porque él mismo, su sí es sí y su no es no. ¿Ok? Exacto. Pues entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que nosotros algunas veces somos persistentes en pedir cosas a Hashem? ¿Ok? Y él de alguna forma nos dice no y nosotros somos persistentes, pero por favor, ay, concédame esto. Yo le voy a explicar algo. Si Hashem dice que no, no pierdan el tiempo tratando de convencerlo que cambie su decisión. Porque Hashem, cuando hace una decisión, él no echa para atrás. Él no lo va a cambiar. Ni las oraciones que usted haga va a cambiar el plan de él. Todo está fríamente calculado. ¿Okay? Y no crean que se puede manipular a Hashem, a nuestra conveniencia. Así Y mismo. esto es una cosa bien importante que tenemos que entender. Porque mira que se enseña que no, que la oración puede mover la decisión de Hashem. No, él ya hizo las decisiones millares de años atrás. ¿Okay? Todo es parte del plan de él. No podemos cambiar nada. Si vemos un cambio es porque ya estaba planificado eso. Ay, todo. So, tenemos que estar claro en eso. ¿Okay? Hashem no va a cambiar. Y si no va a cambiar, eso dice que también el Nuevo Testamento no es un Nuevo Testamento, es un testamento renovado. Mira cómo dice, estoy leyendo desde la Biblia, se llama Biblia para Todos, Lenguaje Actual. Ok. Y me llama la atención porque mira cómo Adonai le dice, primero Moshe le está diciendo, entonces le rogué a Dios o Adonai. Ajá. He visto tu grandeza y tu poder. Ni en el cielo ni en la tierra hay otro Dios como tú. Resaltándolo, ¿sí? Sí, lo está exaltando. Pues cuando uno quiere algo, uno a veces trata de manipular a los Sí, y padres o a tratando de las ablandarlo un personas, poquito, ablandando. Yo creo que eso era lo que él estaba haciendo sí. allí. Dice que pueda, no, ni en el cielo ni en la tierra hay otro Dios como tú que pueda hacer tantas maravillas. Permíteme cruzar el río Jordán, otra vez Sí. rogándole, suplicándole. Déjame ver las hermosas montañas. Déjame contemplar el Líbano, Wow. como estábamos leyendo ahí. Sí. Y él trata por todas las, o sea, cuando dice supliqué, yo me imagino que es que él estaba buscando todas las formas. Como hacen los nenes pequeños cuando quieren convencer a Exacto, uno. sí. Pero y esto, pero y aquello, pero yo hice, pero quizás si tú me ayudas, yo me imagino que él estaba en esa Sí, dinámica, y estaba haciendo, tratando con toda su fuerza, de poder entrar, porque él sentía que hizo suficiente para. poder verla. Ahora, cuando dijo rotundamente Hashem, no, tú sabes, fíjate la humanidad de Moshe.
mira y dice, por causa de ustedes no puedo entrar. Sí, le echó la culpa al pueblo. Aquí está lo próximo que dice, pero por culpa de ustedes, Adonai se enojó conmigo y no me dejó cruzar el río. Ahora, vamos a ver eso un momentito, porque él dice, por culpa de ustedes, ¿quién fue que se enfogó o no? ¿Ok? Pero es completamente humano, porque yo hubiese explotado hace tiempo con el Sí. pueblo de Israel. Yo le hubiese dado, ¿no?, con un bate 34 detrás de cada uno, corriéndolo. Yo creo que yo Yo, los hubiera dejado por sí, locos y me iba para otro lado. wow. Mi madre, pero esto no está, estaba fuerte. Es un milagro que Moshe no salió con úlcera. Bendito sea. Sí, porque tú sabes lo que estar presionado, especialmente 40 años, tú sabes, en el desierto con esta gente quejándose por cualquier cosa. ¿Ok? Tú dices, está fuerte. Pero es lo humano. ¿Ok? Y hay cierta verdad en lo que él está diciendo, porque la cuestión es que por causa de la instigación del pueblo fue que él perdió la calma. Sí, ¿Ok? y muchas veces. Y eso lo vemos con nosotros también, porque cuántas decisiones hacemos incorrectas. Y le voy a dar un ejemplo bien, que los padres de familias y las madres de familia pueden relacionar con esto. Cuando un niño está chava, que chava, chava, que chava, chava, que chava, chava, que chava, y uno, la ira empieza a A subir, a subir. subir, a subir, y cuando llega como hasta la nariz, uno concede ciertas cosas en las cuales son un error. Y entonces uno paga las consecuencias antes. Así O mismo. uno lo castiga y injustamente. ¿Okay? Todo esto tenemos que verlo de punto de vista de que Hashem lo está, quiere enseñar para nosotros ser mejores personas aquí en la tierra. Y una de las cosas es la ira se tiene que controlar. ¿Okay? Cuando uno tiene coraje, uno no piensa bien, uno se pone nervioso, la presión sube, uno Actúas así de repente de y compulsivamente. compulsivamente y no puedes tomar decisiones sabias. Exacto, lo mismo sucede con el miedo. ¿Okay? Entonces, si no controlamos nuestro nivel de coraje o ira, pues entonces estamos destinados a hacer decisiones incorrectas. Eso fue lo que pasó con Moshe. Se enfogó con el pueblo de Israel y debe de hablarle a la peña, le dio dos bimbazos. ¿Ok? Con la vara. ¿Ok? Con todo eso, Hashem honró lo que dijo y fluyó agua de la peña. Pero, ¿lo hizo por Moshe o lo hizo por la palabra de él? Por su Por palabra. su palabra. Pero fíjate lo que Moshe pagó, el deseo bien grande de él entrar a la tierra prometida. Se esfumó. Por ahora, porque sabemos que en el Olam Habá, en el mundo venidero, él Eso va a es estar. como uno ahorrar un montón de dinero y en el momento que lo vas a utilizar, te mueres y no lo puedes utilizar. Exacto. O averigua que los hijos tuyos lo usaron. Exacto, y pues debe ser duro. So, tenemos que tomar todo esto en perspectiva a nuestra vida, así como nosotros podemos aplicar esto. Y tocamos dos puntos bien importantes de aplicación y que son necesarias. ¿Okay? Vamos al próximo verso, que es el 26, que nos dice lo siguiente. Pero Hashem se enojó conmigo a causa de vosotros. Ay, Dios Y mío. no me escuchó. Y Hashem me dijo, basta, no me hables más de esto. Fíjate cómo lo escriben con signos de exclamación. Sí, se Como, basta. ajá. Emma, yo iría un poquito más. ¡Basta! ¿Ok? O con una Sí. gran voz potente que estaba asustado Sí, después de especialmente si fueron Moshe. 515 veces que se lo preguntó. Ay, Dios mío. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la calma cuando los niños de nosotros están, mamá, 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 hasta que decimos, ¿qué? ¿Ok? Visualizan eso, ¿ok? Hashem bien, haciendo nuestro padre
celestial y de Moshe, dijo, ¡basta ya! Pues mira, vamos a hablar de esa palabra. Dice la expresión traducida como basta. Es la palabra hebrea, ra-la, mucho para ti, que según Rashi se puede entender de dos maneras. Por un lado como basta y por el otro como mucho te espera. Moshe ya tenía una herencia grande esperando para la resurrección de los muertos y por eso no debería preocuparse demasiado por entrar en la tierra en esta ocasión, porque tendría un futuro muy glorioso en el Olam Habá, el mundo venidero. Las escrituras enseñan que la herencia que recibimos de nuestro Padre Celestial se encuentra en dos tiempos, el siglo presente y el siglo futuro, en el Olam Hazeh y el Olam Habá. Moshe no recibió ninguna herencia en la tierra en este tiempo, pero la recibirá en el tiempo futuro, después de la resurrección de los muertos, en la segunda venida de Mashiach Yeshua. Eso, esto me recuerda de una predicación que hizo el pastor Johnny Ortiz, que siendo hoy no, en otra Otro día. palabra, Hashem me está diciendo hoy no, o ahora no, pero no estaba diciendo que no iba a entrar, Le decía otro día. otro día, ¿ok? Y tenemos que entender esto, porque la cuestión es que, en otras palabras, lo que hizo Moshe, que básicamente hizo Hilul Hashem en público, ¿ok? Porque no ejecutó el deseo de Hashem públicamente, ¿ok? Y le dio a la peña. Eso era, había un castigo ca capital para eso. Pero lo que el punto de vista mío, comentario de David Cuevas, pues entonces su relación con Hashem, ¿ok? Evitó esa reacción mala de parte de Hashem, ¿ok? Y lo que le hizo fue, eso no se hace, ¿ok? Porque hay que enderezar los líderes también. Porque los líderes hacen errores, pero no es razón para ir al extremo. Y entonces, Moshe se ve la misericordia de Hashem. Eso te iba a decir, la misericordia de Hashem estaba presente porque aunque no lo dejó entrar, pero le dio como esperanza. Sí. Y solamente le dijo, ahora no. Basta ya. No es el momento. ¿Ok? Tenemos que aprender esto porque cuando nos enseñaron en el otro, antes de entrar a la raíz hebrea, nos enseñaban todo lo que nosotros pedimos será concedido. ¿En serio? ¿Ustedes creen eso? Todo lo que ustedes piden orando, Hashem se lo va a dar. Él tiene la obligación de dárselo. ¿No? Ahora, Y muchas veces hacemos Hilul Hashem porque estamos pidiendo y como hizo Moisés, suplicando sí, y estamos y llamados a Hashem por suplicando. una cosa que él sabe que quizás nos va a desviar y Totalmente. nosotros machaca, machaca, machaca. ¿Okay? Hay mucho que aprender aquí. ¿Okay? Y el que tiene oído que escuche, porque está bien claro. Vamos a seguir que esto con el Seguimos. próximo, que está interesante. El siguiente es el versículo 4. El capítulo 4, versículo 1 dice: Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Hashem,
el Adonai de nuestros de vuestros padres os da. La palabra hebrea para escuchar es Shema. No, Shema. Shema, perdón, significa oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, entender. Esta palabra aparece más de 90 veces en Devarim. Esto nos enseña que cuando el Eterno, por medio de su profeta, nos dice que tenemos que escuchar, no significa que seamos oidores solamente, sino también hacedores de lo que él dice. El significado doble de la palabra Shema, de donde viene la forma imperativa de Shema, escucha, implica que uno haga caso y obedezca. De esto habla el Chalía Jacob en su carta a los judíos, donde está escrito en 1:22 al 25, que dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la Torah perfecta, la Torah de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será dichoso en lo que hace. Eso está brutal, eso está brutal. So, estamos llamados a hacer, no solamente escuchar la palabra, pero tenemos que obedecerla. Y para obedecerla tenemos que estudiarla, porque tenemos que, vamos a obedecer algo que no entendemos. Así mismo. Simplemente porque alguien nos dice, no, hay que hacerlo. O parte del amor que tenemos que tener con Hashem es entender su deseos completamente y ejecutarlas. Esta es la diferencia de doctrina y estudio, ¿ok? Nosotros en muchas religiones o sistemas religiosos, lo que hacen es endoctrinar a el pueblo. Hashem no. Él lo que quiere es que él te da la Torah, la escritura, si él quiere que escudriñen esas escrituras para que ustedes las entiendan y las ejecuten. Y como leímos, es un mandamiento. Es un mandamiento. ¿Ok? So, el que no estudia la Torah, le voy a recordar a lo que dice la Torah. El que viola el más pequeño de estos mitzvot, invalida toditos. So, si no estás estudiando la Torah, después de este video, ¿qué ustedes creen? ¿Coqui? ¿Ok? So, aprendieron algo bien importante. La vida de ustedes tiene que estar centralizado en Hashem y el estudio de su palabra. La jerarquía, ¿cómo yo lo veo? Yo personalmente, primero Hashem, ¿ok? Y todo que envuelve Hashem, después tu familia y el resto que caiga, como caiga. Pero esas dos cosas son bien importantes y tienen que estar bien sólidas. ¿Qué nos dice Romanos 10? En el versículo 17 dice: así que la fe es el oír, del oír, Shema, y el oír por la palabra de Dios. Ok, ahora el oír, recuerda que estamos en los romanos, okay, está escrito a los judíos de Roma, ok, y ellos, no hay que explicarle lo que Shema significa, ok, en griego, pues entonces es otra palabra, pero ellos entienden, es como cuando Juan, en la primera versículo de Juan, dice que Elohim era el verbo era Elohim, ¿ok? Elohim, ya saben que
Significa muchas cosas dependiendo del contexto en el cual se escribe. Desgraciadamente, el griego solamente tiene la palabra theos, pero cuando uno utiliza un lenguaje que no tiene la misma definición, pero a unas personas que ya saben lo que significa su lenguaje, pues entonces pueden relacionar. No había una cosa que había que educar al judío que recibía ese evangelio de cuál era qué era lo que Juan realmente quería decir. Sí, ellos entendían. Ellos entendían, ¿ok? A nosotros los que tenemos Ah, que no, los tienen que explicar. explicar porque no estábamos ahí, número uno, y la cuestión es que no nacimos y no vivimos nuestra vida como judíos en esa época. No, tenemos nuestro contexto y nuestra arqueología y todo acá Sí, de este sí. lado. So tenemos que posicionarnos mentalmente y literalmente en esa época para entender bien las cosas. Y esto es antropología, arqueología para verificar, tú sabes, las historias y estudiar bien los lenguajes, el hebreo y el griego. No ser conversacional con el lenguaje, pero saber cómo investigar el lenguaje y las diferentes dinámicas que existen en la interpretación de las escrituras de acuerdo a su lenguaje en la cual fue escrito. Sí Aquí mismo. tenemos también otro presentando el próximo slide. Dice, la fe es un resultado, no solamente de haber escuchado, sino haber escuchado con una actitud de querer hacer caso a lo que se dice. La fe no se desarrolla en aquella persona que solo lee las escrituras sin hacer caso y ponerlas en práctica. La confianza viene como un resultado de hacer caso a la Torá. Mientras más tú estudias, mientras más tú buscas, es que te llega la sabiduría. Sí, y hay algo ahí interesante, porque yo conozco hermanos que se conocen a la Biblia y pueden citar versos, ¿ok? Y cualquier verso de cualquier situación tienen un verso que en cual pueden Acomodar. acomodar. Pero cuando se compara la persona que conoce el libro y puede citar diferentes secciones de las escrituras. Si conoce las escrituras, la contestación es no. Conoce los versos y lo que dicen y lo puede recitar, pero no conoce el contenido de qué es lo que significa el verso. Y ahí hay muchos, muchos. So, añadimos entonces la persona que va a las iglesias y escucha la palabra o punto de vistas que vienen del púlpito. Y toman eso como lo Verdades absoluto. como verdad. ¿Ok? O gente que dice, no, a mí me criaron así. ¿Ok? Eso fue lo que yo aprendí por eso es lo que yo voy a creer, lo que mi papá me Ex dijo. exacto. Y nosotros conocemos muchas personas así. Right. Y la cuestión es que crean una situación donde ellos creen que saben mucho y no saben nada. ¿Ok? Versus lo que estudiamos Torah, siempre decimos que no sabemos nada. Porque yo no sé nada. Comparado a toda la inmensidad de conocimiento que tiene la Torah, ¿vale? Escrita, dictada por Hashem. ¿Vale? Ni una vida completa, ¿vale? No Es va a dar suficiente, no da tiempo para estudiar Tora. Torah. No, una vida no da. No da, no da. Y estamos viendo eso. Fíjate, en todos los videos nos hemos quedado en la primera para Aliyot, primera Aliyah, y en muchos casos ni podíamos terminar la primera Aliyah. Hay tanta cosa. Y no solamente por oír, es que la fe viene. Hay que llamar. Esa es la diferencia. Escuchar con el deseo de ejecutar. So, tenemos que aprender eso y ejecutarlo. ¿Okay? El próximo slide en mi vida. Dice, ahora pues, oh Israel,
Escucha los estatutos, Jukim, y los decretos, que es Mishpatim, que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis. El propósito de los mandamientos es dar vida. Así que si nuestra obediencia a un mandamiento nos causa la muerte, no hemos cumplido el propósito del mandamiento. Oh, es importante. Podemos quebrantar todos los mandamientos, menos tres para salvar la vida humana. Es preferible morir antes de quebrantar alguno de estos tres. El primero, no blasfemar y cometer idolatría. Exacto. Número dos, asesinar, no asesinar. Y el tercero, no cometer adulterio. Ok, y el adulterio no necesariamente se queda con lo sexual. Exacto. Ok, porque tú puedes adulterar y no necesariamente es sexual. Y fíjate la cuestión aquí, asesinar no es matar. Asesinar es otra cosa que matar. ¿Sí? Y le voy a dar asignación a todos los que están escuchando. Buscan la definición de cada uno de ellos porque se van a sorprender. ¿Okay? Cuando Hashem le envía a Moshe a aniquilar a todos los que están en Canaán, ¿okay? Él mandó a asesinar. O había un propósito para eso, para eliminar los pobladores de Canaán. ¿Okay? Tenemos que estar bien claro en eso. El mandamiento, uno de los 10, no dice no matar, dice no asesinar. Bien importante eso. So, hay que estudiar eso detenidamente. Seguimos. Los mandamientos fueron dados para la vida, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Así que ay, y en el mundo venidero también. ¿Okay? Porque vamos a tener mitzvot. Claro. Vamos a tener que hacer sacrificios. Vamos a tener que hacer lo que el Adonai nos diga. Exacto. Lo que estamos haciendo es enseñando. Así que si uno guarda estos tres mandamientos y pierde su vida por ellos, tendrá una vida superior en el Olam Habá. Como está escrito en Hebreos 11:35. Las mujeres se recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. ¿Ok? So, aquí vemos que la importancia en cumplir los mitzvot es para tener una mejor vida en el Olam Habá. ¿Ok? Ahora, estos tres mandamientos son bien. Él son los tres en la cual no hay expiación por esos tres mandamientos, no hay sacrificio que te puede salvar de esos tres mandamientos. ¿Ok? Bien importante saber esto. ¿Okay? El que guarda los mandamientos del Eterno, dados por Moshe, tendrá una vida prolongada. Como está escrita en Devarim 4:40, 5:33 y 6:2. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que Hashem tu Dios te da para siempre. Andad en todo el camino que Hashem vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer, para que temas a Hashem tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Tú, tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oh, fíjate, está hablando de nietos otra vez. Eso, las responsabilidades de los abuelos. Yo tengo más o menos esas mismas palabras en la
Biblia que estoy utilizando, Sí, ¿y cómo dice? dice en el capítulo 5, el 1, dice, pongan atención, porque voy a darle los mandamientos que deben aprender y obedecer. Nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue un pacto solo para nuestros antepasados, Exacto. sino también para nosotros. Oh, ahora ustedes se incluyen en eso, en nosotros. Si la contestación es sí, pónganse a su número. Pongámonos, Pongámonos, sí. porque Sí. nosotros también necesitamos. Sí, porque fallamos. El que dice que nos falla está mintiendo. A ver, fallamos. Fallamos. En cosas pequeñas, en cosas grandes, pero fallamos. Es como el mismo pueblo de Israel, Sí. falló cuántas veces. Exacto, sí. Aquí pues, seguimos en la misma línea de pensamiento que el próximo salmo nos dice lo siguiente. Fijad en vuestros corazones todas las palabras con que doy testimonio hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las guarden y cumplan todas las palabras de esta Torá. Porque no es algo inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais cruzando el Jordán a fin de poseerla. Wow, eso está bien. Y otra vez para alargar la vida. ¿Ok? Y ¿quién no quiere vivir más de lo normal para disfrutar los nietos? En salud, obviamente. Sí, en salud, salud. Los mandamientos no fueron dados para limitar al hombre. Voy a decirles otra vez. Los mandamientos no fueron dados para limitar al hombre, sino para prolongar su vida y darle beneficio, tanto en este mundo como en el mundo venidero. El hombre que quiere liberarse de la Torá se muere, como está escrito en Romanos 8, 6 al 7 y el 13, que dice lo siguiente: porque la mente puesta en la carne es muerte. Voy a decirlo otra vez: porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios o Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Elohim, pues ni siquiera puede hacerlo, Porque si vivís. porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Okay? So, el estudio de la Torá te va a dar vida. ¿Cómo? Te va a acercar a Elohim, número uno. ¿Okay? Es la forma más alta de adorar a Elohim, escudriñando esta y estudiando su palabra. ¿Okay? Te va a hacer mejor ser humano. Así mismo. Te va a ser mejor líder. Porque te va a ser mejor líder, te va a ser exitoso en el trabajo. ¿Ok? Te va a enseñar lo que es justicia y bondad. ¿Ok? Y si sigo por ahí para abajo. Es que si tú miras y haces las cosas de arriba, Sí. pues entonces Él te va a dar bendiciones en la vida mientras estamos en este mundo. Exacto. Pero primero que nada, antes que todo, es Hashem. Es Hashem. Ahora, el próximo slide es bien interesante porque habla de las ramas de un árbol. Y me llega a la mente lo que Rav Shaul, el apóstol Pablo, dijo, que guarda tu salvación para que no la pierda. ¿Okay? Que nos enseña que ahí uno puede perder su salvación. ¿Okay? Y este slide, pues entonces, bien, se me amarra a en alguna forma de lo que dijo el Rav Shaul, a Pablo, ¿okay? Que
y dice lo siguiente. Cuando una rama está en el árbol, es libre. Si es cortada, se muere. La libertad no se encuentra fuera de la obediencia, sino en conexión con aquel que da la vida y en sujeción a las normas que regulan la vida, como está escrito en Juan 8:34 al 36. Yeshua les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Baruch Hashem. Aleluya. Baruch Hashem. Okay. ¿Qué nos dice Deuteronomio 5? El versículo 29 está escrito: quien diera que ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos, a sus hijos para siempre. Oh, ok, so, porque seguimos Torah entonces, para nosotros recibir las bendiciones de Hashem y sí, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Porque otra vez la responsabilidad del padre y el abuelo de enseñar los hijos de los hijos. Entonces, cuando el hijo se convierte en abuelo, tiene que enseñarle a sus nietos. Y el padre también. Y sigue una, como una doble enseñanza del abuelo y del papá. ¿Ok? So, eso no, no muestra la importancia de enseñar. Y para nosotros enseñar, ¿cómo nos podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos si no estudiamos? Sí mismo. A ver, se cae de la mata. Eso, no estamos, no, no, Hashem no nos está diciendo algo que es nuevo o algo que va a ser algo de mucho esfuerzo. No, es una, algo que tenemos que hacer. Nosotros le enseñamos a nuestros niños que es bueno y malo. Los que no siguen Torah también le enseñan a los hijos que es bueno y malo. Ahora, ellos tienen la decisión de escoger. Pero después que uno hace su trabajo, ¿ok? Pero en la Torah nos dice, no, no, hay una bendición que si uno encamina a los hijos en el camino correcto, tarde o temprano, ¿qué? Van a volver. Porque la palabra de Hashem no torna atrás. Exacto. Vamos a Deuteronomio 6 para ver qué nos dice, que hay algo bien interesante también. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como Hashem, el Dios de tus padres, te ha prometido. Estos textos nos enseñan que la obediencia a los mandamientos produce prosperidad, tanto para ti como para tus hijos. ¿Quieres ser próspero en la vida? Guarda los mandamientos que te aplican. And that's all I have to say about that. No hay que abundar ahí. Right. Hashem está listo para bendecirnos. Si queremos la bendición, es simple. Seguimos los mitzvot. ¿Son una carga? No. Seguir los mitzvot no es una carga. ¿Por qué mucha gente lo consideran una carga entonces? Porque no le gusta. No le gusta. Algunos no quieren leer, algunos no quieren escudriñar, algunos creen todo lo que le dicen. Yo me recuerdo una conversación que tuve con una hermana hace años atrás. Y dijo, yo me conformo con entrar al cielo raspando los dientes, tú sabes. Ay, casi, casi siendo rechazada. Después que yo entre, eso es lo más importante. Ay, en otra palabra, yo sé que voy a fallar, pero si entre medio yo puedo pedir perdón y eso, y entro en el cielo, pues todo está bien. Bueno, el Eterno lo que mira es en nuestro corazón. Sí. Él sabrá. Y esa hermanita que estaba diciendo de su corazón. Porque de abundancia de... Del corazón habrá la boca. Sí, el corazón. Se me olvidó exactamente lo que dice, pero sí.
A mí también. Y tantas veces que yo Lo uso hemos ese, dicho. sí, pero de la abundancia del corazón es que habla el hombre. ¿Ok? So, si tu corazón está que, yo estoy bien como estoy, no tengo que estudiar, voy a la Pero iglesia, ¿para qué para qué escucho. estudiar si el pastor lo Y dice ahí sí, todo? sí. ¿Y para qué tengo que estudiar? Entra con las escrituras en debajo del sobaco. Axila. As. Acuérdate que nos ven gente de diferentes países, hay que explicar. Ok, en Puerto Rico se dice sobaco. Ok, aquí, se pone aquí. Y entonces, ni la abren para leerla. Entonces llegan a su casa y la ponen en el escritorio y entonces coleccionando polvo. Ok. Y se creen que van a estar, van a entrar al Olama va de esa forma. Les tengo una sorpresa. Y lo dice en la escritura cuál va a ser su fin. Eso. Tenemos que, y perdona que repite tanto, pero hay que enrollarse la manga y estudiar. Tú sabes. Y como dice nuestro hermano Rico Cortés, no solamente estudiar, verificar todo. ¿Ok? Porque la cuestión es que hay millares de personas dando su punto de vistas. ¿Ok? Y si no estudiamos y escudriñamos, podemos caer en una trampa y no queremos eso. ¿Ok? Y seguimos con este, el 4.2, que nos dice los siguientes. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem vuestro Dios que yo os mando. Ya habíamos hablado de eso, Sí. que ni una tilde se puede cambiar. Exacto. Está totalmente prohibido añadir a la revelación que fue dada del cielo por medio de Moshe Rabenu, nuestro maestro. La misma prohibición se encuentra en 12:32, 13:1 en la versión hebrea, donde dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni le Y quitarás. eso es bien importante porque si tratamos de distorsionar o distorsionar, ¿cómo es que se dice? Distorsionar o distorsionar. Distorsional. Ok, las escrituras y el contenido y lo que está diciendo, estamos en peligro y hay un precio para pagar por eso. Ok, eso los que enseñan incorrectamente la palabra caen dentro de este renglón porque están tratando de cambiar la Torah o las instrucciones de Hashem. Lo que enseñan que el Shabbat no es válido. ¿Ok? Hay un sinnúmero de cosas que se dice. ¿Ok? Y que nos explica la teología, que no es correcto. Pero ¿cómo es que vamos a saber qué es correcto y en qué no? Pues entonces estudiando. ¿Ok? Pues entonces, lo próximo nos dice lo siguiente. Esto nos enseña que el cuerpo de literatura revelada, llamado Humash, el Pentateuco o la Torá de Moshe, se cerró una vez por todas con la conclusión del capítulo 34 de Devarim. Esto quiere decir que ninguno de los libros posteriores inspirados divinamente puede añadir mandamientos a los que ya fueron dados, ni introducir conceptos y revelaciones nuevas, aparte de los que ya fueron dados a Moshe. La parte de las escrituras llamada Nuevo Testamento, que nosotros llamamos los escritos mesiánicos o mesiánicos, no puede introducir conceptos ni mandamientos nuevos, ni quitar algunos de los mandamientos que una vez fueron dados por medio de Moshe. Si ese fuera el caso, sería una recolección de escritos rechazable y falsa. Exacto. En otras palabras, a Yeshua no vino para cambiar nada. Voy a decir para que lo entiendan. Jesús no vino para cambiar nada. Si van por todo el Brit Hadashah, el pacto renovado, o el mundialmente conocido como el Nuevo Testamento, ustedes no van a ver nada, nada nuevo que no está en el Antiguo Testamento. Sí. Y digo Antiguo Testamento porque la mayoría de los que están escuchando entienden esos términos.
¿okay? Pero el Tanakh, que es la Torah y los profetas, pues entonces no enseñan, ¿okay? Pero la Torah no se puede cambiar. Si tú vas a los profetas y los escritos, pues entonces lo que están es amarrado con lo que se está diciendo en la Torah, no van Así en mismo. contra. Y si uno ve los escritos en la cual hablan de lo que dijo Yeshua, Jesús, pues entonces vemos que él solamente quería hacer la voluntad del Padre. Ahora, la voluntad del Padre, y vamos a cerrar con esto. Si Yeshua dice, no, yo solamente hago la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es no cambiar nada lo que está en la Torah, él vino con algo nuevo. Y si alguien se dice, no, es nuevo lo que él trajo, pues entonces está llamando a Yeshua, a Jesús, un mentiroso. Ya, Y a Hashem. En serio. Él no vino para cambiar nada. Y constantemente, toda referencia que él hacía de la escritura eran de la Torah y de los profetas. Él lo mismo lo dijo, yo no vine para cambiar la Torá o los profetas. Él lo dijo. Y si tenemos la cara de decir, no, vino con una religión nueva, estamos entonces llamando a Yeshua, a Jesús y a Hashem, a Dios, mentirosos. Suena fuerte, pero esta es la realidad. ¿Ok? So, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ok? Abrir los ojos. Seguir estudiando para que así nosotros no confundirnos con teologías incorrectas. No estoy diciendo que la teología es mala, pero hay algunos puntos de la teología que son incorrectas. ¿Por qué? Porque no tenían estos conocimientos, ni querían adquirirlos. Y muchos los conocen, pero por otras razones no quieren desviarse de la zona de confort la cual está. More Walter me recuerda a lo que More Walter le dice a los pastores que quieren empezar a estudiar raíz hebrea. Él le dice que se preparen porque se van a quedar solos. Y es una realidad, porque va a ir en contra de la corriente. ¿Okay? Pero nos vamos. Vamos a parar de llamar a Yeshua un mentiroso indirectamente, diciendo que él vino con algo nuevo. No, él no vino con nada nuevo. Él vino para reafirmar las instrucciones de Hashem y enseñarnos la interpretación correcta. ¿Ok? Y quitar todo el bagaje que han puesto encima de la Torah, añadiendo para que se vea claramente cuál es el deseo de Hashem. Así mismo. Ok, fíjate lo que él vino a hacer. Pero no vino para una nueva religión. Eso es falso. Ok. Por eso, el que dice que la raíz hebrea es diferente a, vamos a decirle, cristianismo, cristianismo, bueno, sí y no. Ok. La única cosa es que ellos están basándose su perspectiva de teología y nosotros estamos basando nuestra creencia en lo que dijo Hashem y reafirmó Yeshua, a Jesús. ¿Ok? So, ¿que le falta un poquito más de material para entonces caer en cuenta? Sí, pero con el tiempo, en el tiempo de Hashem es que van a estar viendo todo esto, no en el tiempo de nosotros. ¿Ok? Lo único que nosotros podemos hacer es instigar la curiosidad para que entonces ellos sean tan curiosos para buscar. Es más, yo alguna vez uso la técnica esta. Yo reto la curiosidad para que la silla de la persona prueba que lo que yo estoy diciendo es incorrecto. Entonces, con ese afán de probar que yo estoy mal, ellos estudian las escrituras. Porque yo les digo, no vengan con, no, esto es así. Dame referencias, libros, dame todo el material que tú usaste para llegar a tu conclusión, para entonces yo evaluarla también. Y quizá podamos llegar a un happy medium, un término medio. Pero no venga con, tú sabes, no, eso es así y no me lo están probando. ¿Ok? Y
Yo le estoy diciendo lo que hay ahí. Las escrituras se están diciendo que no se puede cambiar nada. Yeshua no cambió nada. So, ¿cuál es el problema? ¿Entiendes? So, perdona que es que me emociono con esto. Pero tenemos que seguir aprendiendo. ¿Okay? ¿Tú tienes algo ahí para nosotros antes de terminar, verdad? Bueno, pues, para el final. Sí. Ya terminamos. Sí, ya es el último slide porque nos falta uno, dos, sí, bueno, ni sí, voy a contar. No los cuento. No terminamos la primera alía. Pero no, en la misma parashá, ¿verdad? Que estamos estudiando, en el capítulo 7, en uno de los versículos dice, si ustedes cumplen siempre todas estas enseñanzas, Dios también cumplirá las buenas promesas del pacto que hizo con nuestros antepasados. Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará y los convertirá en un gran pueblo. Wow, eso está brutal. Pero hay condiciones ahí. ¿Cuáles son las tres condiciones que están ahí? Si cumples los mandamientos, Él te va a amar. Ok, ¿qué más dice? Te bendeciré. Te va a bendecir. Los convertirá en un gran pueblo. Los convertirá en un gran pueblo. Con eso terminamos. ¿Okay? Espero que este estudio sea, espero que sea una bendición para cada uno de ustedes. Perdonan el fervor que algunas veces demuestro, pero es que como Janet y yo estudiamos, o sea, constantemente, diariamente estudiamos, leemos, pues entonces es tanto parte de nuestra vida. Y nuestro deseo es que todo el mundo sea igual para que pueda recibir estas bendiciones que nosotros recibimos. Y con esa cerramos. Exacto. Siempre recuerden seguir nuestros los mandamientos de Elohim y la obediencia siempre trae felicidad, sí, y prosperidad. Así mismo es. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Que el Señor siempre Shalom y resplandezca su rostro ante ustedes y le otorga paz. Shalom. Shalom.